Y la violencia en Tamaulipas continúa causando terror. Un líder ciudadano fue asesinado en un centro comercial de Reynosa. Martín Juárez nos presenta los detalles de este asesinato. José Vázquez Solís era un luchador social incansable. Desde su tribuna exigía a las autoridades mano dura contra la delincuencia. Este tipo de enfrentamientos entre grupos ocasionan daños colaterales. Muchos ciudadanos se ven afectados. A casi un año de cumplir su mandato, la vida de Vázquez Solís fue cortada de tajo por el disparo de un arma de fuego. Lo único que se apreció fue el orificio de, al parecer, de un proyectil de bala, perdón, dicen que en la fosa nasal. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado presumen que el disparo fue hecho a corta distancia por un arma 9 milímetros. Trae una, nosotros le llamamos tatuaje o anillo de Fitch, en la altura del tabique nasal, que eso es un huella de ahumamiento que es producido por el contacto de la flama al momento de hacerse un disparo. Se siguen varias líneas de investigación para dar con él o los responsables de este crimen que cimbró la ciudadanía de Reynosa, Tamaulipas. Este es el edificio en el que sesionaba el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, que hoy se encuentra de luto por el asesinato de su presidente. Desde Reynosa, Tamaulipas, Martín Juárez, Noticiero Estrella TV.